días por la mañana y ya estamos yendo para la playa. Decidimos venir a Palomino, encontramos un hostal súper lindo, muy rústico, muy cómodo. Ya desayunamos, está haciendo bastante calor, pero todo muy muy rico. Súper recomendado Palomino, a mí me encanta, ya es la tercera vez que vengo. Así que sí estaré mostrando un poquito de estos dos días, bueno, día y medio en Palomino. Llegando al mar y está fuertísimo, o sea, de las dos veces que había venido no había estado tan fuerte. Está muy muy fuerte, ya les he dicho. ¡Oh! Y aparte no hay playa, o sea, antes había un montón de playa y no hay. Llegué al mar, casi está la cuadra por donde no entra. ¡Oh, gosh! Creo que no vamos a poder nadar hoy. Miren qué triste lo que encontré, un montón de llantas. Y arena negra. Miren, y por allá hay un montón de llantas también. Hay llantas enterradas en la arena. ¿Qué es esto? Qué triste. Son gigantes, miren. ¡Auch! Está muy caliente la arena. Bueno, gente, acabo de pasar hacia un lugar al que nunca había caminado, aquí en Palomino, y habían llantas gigantescas de camiones, supongo. Y bueno, pues que soy mi mamona con el tema, ya lo he dicho en otros videos, pero a cuidar, o sea, a tener más conciencia sobre lo que consumimos y qué impacto tiene sobre el planeta, los animales y los ecosistemas. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te asustaste? Ay, Dios mío, te asustaste, por Dios, te asustaste. Te asustaste.
hacia el río. Es clarito, clarito, clarito. Este es el río Palomino, allá está el mar y allá está la unión del río con el mar. Pero no podemos ir porque ya nos van a sacar por el virus. Ya pueden agotar deliciosa. Solo para mí. Metimos al río, está delicioso el agua y ahora vamos a caminar entre la selva para llegar al pueblito y a la carretera donde dejan los buses para ir a Palomino. El tema del virus por 20 días, supuestamente van a cerrar las playas, cosa que no me da sentido porque ahora los que estamos acá vamos a ir a acumularnos en el pueblo, pero bueno, así es la vida. Y vamos a caminar por aquí, hay sombrita. Pueden traer buenos tenis, hidratación y ya. Estamos aquí en un lugar que se llama el Rancho Paisa, al lado de la carretera. Ahorita les explico las cosas que pueden hacer en Palomino. Y nos dieron empanadas de entrada. El almuerzo nos costó 10.000, entonces, bueno, bien. No sabemos mañana qué va a pasar. Ya llegamos al hostal, no sé qué vamos a hacer, quedarnos en las hamacas un ratito y todo está cerrado, la mayoría de cosas están cerradas, mañana quién sabe cómo amanezca todo, pues ya mañana nos devolvemos a Santa Marta y veremos qué pasa. Bueno, ya descansé un poquito, no se puede ir a la playa, no se puede ir al río, pero les voy a contar cosas generales para cuando vengan a Palomino. Llegan por la carretera principal y preguntan por la sexta o por la calle principal para ir a la playa. Ahí llegan a la playa y caminando hacia la izquierda llegan al río. En el río pueden hacer tubing, pero eso lo pueden preguntar directamente por la calle principal donde están los lugares para hacer el tour turístico en tubing. ¿Qué es tubing? Tubing es un paseo que tú haces en neumático por el río. Es súper lindo. Yo ya lo hice la vez pasada, así que pues igual no lo podíamos hacer hoy porque todo lo están cerrando. Pero es muy lindo porque tú ves así todo el paisaje, el agua súper tranquila, súper limpia, tibiecita. Y tú compras ahí, pues no sé ahorita el precio porque eso va cambiando cada año. Preguntas el precio, todos los lugares turísticos que venden este tour cobran lo mismo. Porque ellos hicieron aquí como un acuerdo y todos cobran lo mismo. Luego de eso te dicen tienes que llegar a tal hora, a tal lado. Ese recorrido dura aproximadamente 3 horas porque son 2 horas en el río, encima del neumático, te dan también chalecos salvavidas. Y aproximadamente 1 hora subiendo a la montaña, a la sierra, entonces te suben, suben, suben hasta llegar al río. No llegan al nacimiento, pero sí a una parte muy arriba del mar. Y ahí suben una parte en moto y luego caminando como 40 minutos. Entonces sí es como para gente que quiere hacer el esfuerzo físico. No es así una caminata demasiado difícil, pero sí tienes que tener tu físico o estar dispuesto a esforzarte un poco porque tienes que subir con el neumático al hombro. Y ya luego caes hasta llegas al río, caes hasta el mar y listo. Otra recomendación es la comida al frente del mar por la parte del río. Preguntan, hay muchas pescaderías. El pescado es económico, es súper rico. La bandeja es grande, bien pescado, salsa, asado, en fin. Y ya en la nochecita pueden comer en la calle principal porque ya las pescaderías no atienden. Y hay restaurantes de todo, restaurante italiano, arepas, pizza, hay de todo. Entonces eso es básicamente lo que podrían venir a hacer a Palomino. Me voy a bañar porque empezó la hora del zancudo.
Y del Tayrona acá son dos, por ahí una hora máximo, 6,000 pesos cobra la flota. En Santa Marta preguntan dónde tomar transporte o del terminal o en una avenida principal para Palomino y son 2 horas aproximadamente. Yo no sé cuánto vale, mañana les cuento y chao. Llegamos al río. Último día en Palomino, ya me metí un buen rato al río, el agua estaba deliciosa, está espectacular el clima, había muy poca gente esta mañana, ya ahorita hay más turistas y ya está tarde con mi transporte para Santa Marta. También pueden ir al final del río y pasar del agua les llega como está por acá, si tienen algo que no se pueda mojar, les toca llevar en las manos. Y aquí hay hamaquitas, comida, gaseosa, muy lindo. Y allá está el mar. Mañana estaba súper solo por el tema de las restricciones, tuvimos el río solo para nosotros y vimos unas ardillas hermosas. Ya, vamos a cruzar el río y nos vamos. Ay, qué rico está el río, no me quiero salir. Ya nos vamos para Santa Marta. Gracias Palomino, gracias Tayrona. Fue un viaje diferente por todo esto del virus, pero la pasé deli. Súper recomendado que vengan a Tayrona, que vengan a Palomino.
Oigan, nada, ¿qué pasa el bus? Ya llegamos al aeropuerto. Todo el mundo está con su tapabocas. No, mentiras, no todo el mundo. Y por ahora nuestro vuelo está bien, porque hay uno de Avianca para Bogotá cancelado. Y ya nos cobraron 15 el bus desde Palomino a Santa Marta. Ahí nos bajamos en el terminal. Y en el terminal nos cobró 27 el taxi del terminal al aeropuerto. Bueno, ya estamos en la puerta de embarque. Próxima parada Bogotá. Estoy un poco cansada, pero feliz. Espero hayan disfrutado de este viaje con todo y sus adversidades, tanto como nosotros. Y nos vemos en un próximo vlog. Y también recuerden que si quieren tener descuentos para vuelos, hoteles, actividades y todo lo relacionado a viajes, simplemente me escriban, me preguntan y yo les enseño cómo. Bye.